Bueno, vamos camino a Valencia 2204, aquí en Ñuñoa. Ñuñoa es un barrio tradicional de Santiago. Vamos a ver a nuestro amigo Polidélano, que sobrevive todavía aquí en este oasis de calma en medio de edificios que van tomándose lentamente este barrio que ha sido cuna de muchos intelectuales, artistas y políticos de Chile. Aquí Poli vivió con sus padres, Lola Falcón, Luis Enrique Dellano, Premio Nacional de Periodismo, y vamos a conversar hoy día con él, porque sin duda Polidélano es uno de los narradores contemporáneos chilenos más importantes y relevantes, tanto por su obra literaria misma como por su significado social. Hola, Poli. Diego, qué gusto verte, ¿Cómo qué está? sorpresa, ¿Cómo está usted? qué sorpresa. Tiempo que no nos vemos. Pásale, pásale. Bueno, vamos, vamos. Hola, Kitty. Poli. Pásale, Diego, sígueme. Vamos, oye, cuéntale aquí a los amigos de esta casa donde estamos. Bueno, ya vamos a hablar. Tú te acuerdas, tú la conoces muy bien Yo la desde conozco hace bien. mucho tiempo. Aquí, fíjate, están los cuadros de mi padre. ¿Tú te acuerdas de ese cuadro? Digo que es un retrato un poco caricaturesco que hizo Carreño Sí, muy lindo ese de retrato. mi padre. Y ahí está la Barbarita pintada en México por mi padre. Barbarita en la isla de Janitzio. Y acá está mi otra hija, la Viviana, en el volcán Paricutín, que fue un volcán que nació a la vista del hombre en los años 40 y sepultó un pueblo con la lava. Ese burro que se llama Bonifacio. Bonifacio ha sido compañero en muchas aventuras, ¿no? Sí, Bonifacio fue comprado en un remate en Estocolmo. Aquí mira ese cuadro en que se ve las pirámides de Egipto y la Esfinge, pero la cara de la Esfinge es la cara de mi hija Bárbara. Bueno, este es un lugar donde hemos compartido tantos momentos, Muchas veladas. muchas veladas, muchos tesoros aquí, recuerdos. Durante décadas, fíjate, esa mesa, esa mesita azul que está ahí, la hizo Pachín Bustamante y se la regaló Neruda, padre. Una vez que Neruda se iba, no se ve, se la dejó y se la regaló. Carreta me la regalaste tú, ¿te acuerdas? Sí, No, me tal acuerdo vez para de un cumpleaños, claro que esa no era carreta. esa la botella. Tenía otro caño también, seguramente. No es la misma botella, pero te acordarás que me regalaste esa carreta con una botella llena, esa está vacía. Pasemos acá, Diego, vamos a estar más Bueno, cómodos aquí en la mesa. cuéntanos aquí también un poco dónde estamos, porque. Bueno, este es el comedor de la casa. Mucha gente ha pasado por ahí. Sí, me consta, digamos. Y estas copas no han sido solo adorno, sino que se han usado Se muchas han veces. usado, se han usado. Aquí hay varias pinturas también, Poli, a lo mejor de algunas de ellas. Ese es mi padre en Madrid, pintado por Isaías Cabezón, pintor chileno de comienzos del siglo XX. Ese cuadro es de un pintor mexicano, gran amigo mío, Lionel Maciel, Cielo. que es una acuarela. Máscaras de sirena, pescado. México está muy presente siempre en los ambientes míos. Y el mar. De los 4 a los 10 años viví en México. México es un país para mí importante, es mi otra patria. Entre los 4 y los 10 años uno aprende muchas cosas que son fundamentales en la vida. A leer, a escribir, a comer. Los primeros amigos son en esas edades. La primera visita de colegio es a esas edades. Todo esto me pasó en México. Y después la preadolescencia en Nueva York, que es una ciudad violenta, donde uno está sometido a muchos tipos de presiones. Yo creo que tuve una gran suerte de tener un padre y una madre inteligentes,
que pudieron superar las angustias que puede provocar tener un hijo único que puede llegar a ser un salvaje, y dejarlo. No fueron autoritarios, no me impusieron nunca nada, no me prohibieron nunca nada. Entonces yo tuve una gran libertad para vivir, para desarrollarme. Bueno, Poli, estamos en la casa de tus padres, donde vivieron ellos muchos años y donde viviste tú también. Y es bueno que nos cuentes de ellos, porque tu madre fuera una gran fotógrafa como lo fue, y tu padre escritor y periodista muy destacado. ¿Cómo influyó eso en ti? Bueno, yo viví con eso y, por ejemplo, mi madre, que andaba siempre con su cámara fotográfica, me invitaba a dar un paseo yo con ella y andaba sacando fotos por Nueva York, las estatuas, los árboles, los pájaros, la gente, los vagos, los borrachos, los amigos. Y mi padre, por su oficio de escritor y periodista, tenía siempre en la casa a sus pares, ¿no? Digamos, tanto cuando vivimos en México como en Nueva York o en Santiago, los amigos, las visitas eran escritores, pintores, gente del arte, ¿eh? Del mundo artístico. Yo me crié entre esas personas. Creo que el ambiente puede influir considerablemente. Mis padres se conocieron con Neruda en Santiago, en la época de la bohemia juvenil. Diego Muñoz, Rubén Azócar, Tomás Lago, eran los amigos, eran las personas que se veían, que se juntaban a tomar un trago, a tomar un café, a leerse sus poemas o sus obras. Pero la amistad se intensificó mucho en Madrid, porque mis padres se fueron a Madrid en 1934, él con una beca para estudiar letras en la Universidad de Madrid, de manera que ahí trabajaron juntos 2 a 3 años. Y en ese tiempo de la República estaba toda bullente, toda la generación, creo que se llama del 27, de escritores españoles. Los amigos de ellos, de Neruda, de mi padre, de La Hormiga, eran García Lorca, Miguel Hernández, Manuel Tolaguirre, Rafael Alberti. Se juntaban, tenían tertulias y, bueno, tengo que agregar además que yo nací en ese periodo. Yo nací en Madrid en 1936 y Neruda decía que yo iba a ser hombre porque todos sus amigos que habían tenido hijos, los hijos eran mujeres y como iba a ser hombre debían ponerme Policarpo. Cuando nací mi madre se resistió a ponerme ese nombre, me puso Enrique, pero el poli me quedó colgado para siempre. Ven por acá, Diego, vamos a sentarnos aquí a la brisa, y junto a la naturaleza, a la hojarasca, a los hierbajos. Yo vivía en otra parte, pero cuando murió mi padre, pues no quise que la Lola se quedara en esta casa sola. Entonces tampoco quería yo vivir bajo el mismo techo, pero sí muy cercano. Entonces construí esta... Lo de bajo el mismo techo es por mis malas costumbres, no es por otra razón. Poli, el instituto pedagógico. Entonces entré el año 54 a estudiar pedagogía en inglés. Ahí conocí a Jorge Teller, porque había escritores jóvenes ahí en el pedagógico. Había un centro de estudios literarios del pedagógico, una cosa que se llamaba CELIP. Y ahí conocí a los poetas que estaban... Con Teller, por ejemplo, teníamos ramos generales comunes. Él estudiaba historia, yo estudiaba inglés, pero los dos teníamos que estudiar filosofía, psicología, psicología del adolescente, etc. Y a veces nos sentábamos juntos y casi ninguno de los dos escuchaba toda la...
la charla, toda la clase, sino que Teller estaba haciendo poemas, yo estaba haciendo diálogo. Yo leí los primeros poemas de Teller en sus cuadernos de clase, los que un año después publicó en el libro que se llama Para Ángeles y Gorriones. Y creo que fue una época muy fértil, así, de gran democracia, de gran debate, de gran discusión, de todas las cosas de apasionamiento, pero siempre dentro de los términos de la lógica, de la convivencia. Yo viví en el pedagógico más de 20 años, porque fueron los 5 años de estudio, 2 que estuve fuera, y después, del 61 al 73, 12 años más, como profesor ahí. Es una larga historia la que tengo. Y en los 60 el pedagógico era particularmente vital, y desde el punto de vista literario yo diría que era importantísimo. Yo me encontraba todos los días en el patio, me tomaba un café o nos íbamos a los Cisnes al frente a tomar una cerveza con Nicanor Parra, por ejemplo. Estaba Cassigoli, estaba Escármeta, Mauricio Baqués, Ariel Dorfman. Era muy fuerte la Jorge Guzmán. Carlos Olivares también. Carlos Olivares era más joven, él estaba estudiando. Pero era muy fuerte la presencia literaria ahí. Tanto así que esta, la generación mía, que Donoso bautizó como novísima, surgió ahí, en un libro que hizo Armando Cassigoli, que se llama Cuentistas de la Universidad. Fuimos la generación que estuvo más cerca de lo que fue el proceso de la Unidad Popular, y somos la generación que tuvo mayor número de exiliados. Yo creo que los novísimos fuimos más asimilables a la generación del 38 que a la del 50, que eran nuestros padres inmediatos. Subiendo el avión. Mira. Ahí está, claro. Ahí va mi padre, tú, Merino Reyes. Joel Sánchez. Joel Sánchez, sí. Y Coloane. Y Coloane. ¿Y esa foto que estás con Coloane, en qué? ¿En qué están? ¿En alguna ceremonia? Sí, fue una cosa, algo que le hicieron a Coloane en la municipalidad, una distinción que le dieron, y fue casi un poco antes de que muriera. ¿Y el gobierno de Salvador Allende, el gobierno de la Unidad Popular, cómo fue eso también, la relación con la literatura y con los escritores? En Chile, por ejemplo, se produjo la reforma universitaria, que fue un fenómeno de un debate intelectual muy agudo, interesante y profundo, duró un año o dos. Y ese es el periodo de mi vida que yo diría que ha sido más fértil, el que viví con mayor euforia, con mayor riesgo. Con más ganas, fue el periodo de vida con más ganas. Yo salí exiliado a Suecia primero. A mí me sacó de Chile el embajador sueco Edelstam, me llevó a Suecia un avión con los suecos que estaban aquí trabajando en la Cora y en otras instancias de la Unidad Popular. Allá con mi padre y mi madre, todos hicimos una especie de junta, una reunión familiar, y decidimos que no queríamos quedarnos a vivir el exilio en Suecia, sino que queríamos un país de habla hispana. Mi padre escritor, yo escritor, donde pudiéramos tener acceso a trabajos, en fin. Y entonces, como México era un país que conocíamos y que nos gustaba, decidimos por México y solicitamos la visa. Se demoró mucho tiempo en llegar, como 4 o 5 meses. Pero finalmente llegamos a México. Viví casi 11, 10 años, digamos, un poco más de 10 años en México. Y fue un periodo muy, muy fértil de mi vida. En ese tiempo, Chile no era el único país de América que tenía exilio. Vino la dictadura en Argentina, la dictadura en Uruguay,
estaba Somoza en Nicaragua, en fin. Y todos los exilios tenían escritores. Y como México era un país de brazos abiertos, se juntaron en México escritores de muchos países. Y durante 6, 7 años, éramos casi un encuentro internacional, un encuentro latinoamericano de escritores permanente. Y fuimos aprendiendo lo que era Latinoamérica realmente, que en la isla en que vivimos no sabíamos nada. Yo casi llegando a México empecé a escribir en diarios, en suplementos, en revistas. Me daban traducciones. Empecé a trabajar al segundo o tercer día casi. Y a los 3 meses tenía un libro publicado, una antología de mis cuentos. ¿Por qué escribir? ¿Por qué la literatura? Es una pregunta que siempre se le hace a un escritor. ¿Por qué escribe usted? Hay un libro que se publicó en Francia que se llama Pourquoi écrivez-vous? Es un libro, es una encuesta a 400 escritores del mundo con esa sola pregunta. Yo soy uno de los que entrevistaron y lo que digo es esto, ¿no? Que uno no sabe por qué escribe. Como que la sensación que yo tengo es que uno quiere responderse alguna pregunta, pero que ni siquiera sabe cuál es esa pregunta. La verdad es que pienso que a escribir no se aprende más que escribiendo. Yo creo que a los niños, cuando todavía no saben leer, hay que leerles. Cuando me interesé por el cuento, por escribir cuentos, me puse a leer todo lo que me cayó en las manos de Chekhov, que fueron sus cuentos completos, y de Maupassant. Hemingway, leí sus cuentos, cuando leí su novela Fiesta, se llama en español, me deslumbró realmente. Y creo que influyó mucho en mí su manera económica de escribir. Esa cosa descarnada de contar, nomás de contar y sin explicaciones previas, sin explicaciones. Y me pasó lo mismo con otros escritores norteamericanos como Erskine Caldwell o William Saroyan, que es un tipo que me gusta mucho, siempre me ha gustado mucho. Es los amadores, no diría de mí, sino que de mi generación. Los veranos vinieron y se fueron, vinieron y se fueron. Muchos veranos y también muchos inviernos. Las personas vinieron y se fueron. Vinieron y se fueron las ciudades mientras cada vez nos acercábamos más al sótano, donde al menos yo ahora estoy. Un verano vino a juntarse con el anterior, con el anterior, con el anterior. Vino a convertirse en muchos veranos y también todos los veranos se convirtieron en un solo verano y las personas que transitaron por nuestra vida fueron haciéndose también espectros y las ciudades se hicieron estampas sin color, vagos recuerdos en blanco y negro de alguna callecita empedrada, colina arriba. ¿Quieres decir alguna otra cosa, digamos, o tratar algún tema que tú quieras poner y que sientas que...? No, bueno, hemos conversado varias horas y nos queda algo de vida para conversar otras más. Dejemos algo para después.